El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Eduardo Urbina Lucero, adelantó que no existe la intención de objetar la destitución de Pedro Pablo Chirinos Benítez como fiscal para delitos electorales. Dijo que aunque el derecho de audiencia está garantizado al solicitante, la titular de la Fiscalía General tiene facultades según la ley. La remoción no pasa por el Congreso del Estado, la remoción la realizó la fiscal. Uh-huh. Y nosotros, yo te adelanto que por lo menos mi postura personal y la que compartió con mis compañeros es el no tenemos ni la menor intención de objetar la salida del vicefiscal por parte de la fiscal general del Estado. Entonces, no tiene nuestro respaldo. No. Señaló que la única forma de objetar la remoción realizada por la titular de la Fiscalía General de Justicia es que sea aprobada por las 2/3 partes del Pleno. Por parte de Morena, el dirigente estatal Jacobo Mendoza Ruiz llamó a la Fiscalía General de Justicia a que aclare los motivos de la destitución y se haga una consulta amplia para la designación del nuevo fiscal de delitos electorales. Lo más saludable ahorita, me parece a mí, es no prejuzgar, sino concederle el derecho de audiencia. Él fue nombrado por el Congreso y tiene derecho a ser escuchado por el Congreso. Entonces, la posición del grupo parlamentario es concederle audiencia, a analizar la situación y ya posteriormente emitir un posicionamiento oficial. Germán Contreras, Mega Noticias.